Hey, hola, ¿qué tal? Aquí Sakura74 en un nuevo gameplay de Final Fantasy y me acabo de saltar la salida. Bueno, el camino. Estamos aquí en un nuevo gameplay del Final Fantasy. Y el antiguo capítulo lo habíamos dejado en que teníamos que ir a una ciudad a casarnos con una chica. Y el coche, que creo que se llamaba Regalia, se había estropeado y estuvimos, bueno, matando unos bichos, a salvando un hombre y haciendo varias cosas y mirando un poquito cómo es el juego. Y ahora nos seguimos, bueno, seguimos con nuestro camino dirigiéndonos a la ciudad para casarnos con la chica. Y la chica del taller, que nos arregló antes el coche, nos ha dicho si podíamos parar en este destino al que vamos ahora para entregar un paquete, una carta. Y vamos allá. Y como podéis comprobar en este juego, por ejemplo, me intento salir de la vía y no me deja. Es algo muy... no es como el GTA o así, que ya lo había comentado en el antiguo capítulo. Es más bien, bueno, yo simplemente le doy a acelerar, ay, para adelante y el coche va solo. Y no sé por qué no me deja entrar. Ah, vale, tengo que darle X a aparcar. Aparcar, vale. Es que me estaba metiendo, no era capaz. Might be wise to leave the driving to me until we found our bearings out here. You all came all the way out here to deliver the goods. Well, thank you kindly. We'll take it out of the trunk, so you all just sit tight. Bringing us stuff. Attaboy. A dog can really track a scent. Certainly knows how to find us. How do you always know, boy? Just a sec. Nice flower. It's the same kind we sewed our crowns from. Oh, yeah. Sill blossoms. So, I have a favor to ask. Take the notebook with you when you go. Sure. That's not all. I want you to put something in the book and send it back. I know. You're not gonna tell me. Then don't ask. What was that about? You don't say. Now that our work's done, let's see ourselves to Gulp. Quiero decir que simplemente he jugado hasta aquí. No había jugado más. Tampoco quería jugar mucho por, bueno, para no saberme mucho la historia y poder comentarla y subirla al canal. Pero vamos a esperar un poco por aquí o a comer mismo. A ver qué hay. Y luego continuamos con el camino. ¿Qué es esto? Ah, una tienda a comprar. Tiene 6, 1, 2. Sí. Vale, pon aquí, vale. Bye now. Vamos a comer algo.
Prueba riquísimas papas tan crujientes. No, no, no. Vale. Some kind of bird. I'm big on birds. Welcome to the crow's nest. You want something to eat? Aquí está lo de los bichos. Comida. There's no wrong choice here. Papas que ni son estas. Coming right up. Y así de paso también podemos parar en muchos sitios a comer. Y el otro, que no recuerdo cómo se llamaba, pues que es, bueno, su habilidad es la cocina, pues así apunta las recetas y... Está bastante completo el juego, sí. Información. Ah, más lugares. Pues intentaré parar en todas las cafeterías o restaurantes que haya para esto. Y no sé si hace la batida de caza. Bueno, sí, vamos a hacer una. Think you're up to the task? Estoy mirando, es que no sé en qué nivel estamos. Bueno, pero da igual, porque pone aquí nivel recomendado. Este. Y así miramos más enemigos nuevos y así. Sí, aquí está la noche. Ahora podemos ir a por ellos. Ya me estaba imaginando dando vueltas por ahí. Better make tracks. Ignis, we're going. On my way. ¿Me seguirán ellos? Ah, sí. Es que a mí sola creo que me van a matar. Uy, que me equivoqué. Tesoro, hay aquí un tesoro. Recoger, vale. Y al parecer se recargan, es como las... cuando coges... unas magias que también se cogen por aquí. Y unas cosas para hacer de comida también se recargan, al parecer. Y lo de la comida está por aquí. Vale, listo. Y ahora vamos con todos los duendes que están aquí cerca. So, you thinking a fairy tale, Lady Lunafreya, back to the Crown City? Nah, I don't need to rush to happily ever after. Wow. Still can't believe you're actually tying the knot, dude. How does it feel now that it's finally happening? Fine, I guess. Ah, come on, you can't fool me. Any guy would be over the moon to marry her. No big deal. Yeah, whatever. ¿Cómo vas a estar algo lejos? Pero ya teníamos que haber llegado. Ah, vale, están aquí cerca. Y
y son algo fuertes. Este dice que es un poquito fuerte. The Prince of Pain. Yep. Want some? Let's finish this already. You're on fire today. Oh, listo, perfecto. Better than good. Good to go. Sí que son algo fuerte, sí. Vale, pues ahora volvemos para allí. Tenemos que hablar con el de la cafetería. Y ya seguimos el viaje hasta la ciudad donde está nuestra chica para casarnos. Y voy a aprovechar para deciros que intentaré a ver cómo me sale subir diariamente un capítulo de Final Fantasy y otro capítulo de Watch Dogs 2. Están los dos juegos geniales, de hecho ya llevaba con los dos muchísimos meses encargados y que me gustaría traerlos enteros al canal. No me gustaría tardar muchísimo en subirlos y bueno, intentaré que sean los dos juegos un vídeo diario. Luego para la semana también os tengo una sorpresa reservada porque voy a traer un juego nuevo. Y a ver si os gusta. Ese juego sí que ya me han dicho que es algo complicado. Así que lo más seguro es que lo pase yo en casa. Campaña de atención, no. It. What's what? I've come up with a new recipe. I could taste test for you. Y bueno, este juego, el que voy a traer para la semana, es algo complicado. Y ahí seguramente lo pase yo antes en casa y luego lo subo al canal. Porque si no, voy a tener que editar mucho, cortar partes y a ver. Pero bueno, a ver si os gusta, porque el otro juego no sé si le gusta a todo el mundo. Hablan muy bien de él, pero a ver, vamos a hablar con este para que nos dé la recompensa y luego vamos a dormir un poco. Mmm, 1740, está bien. Y vamos a leer Ultra Elixir, vale. Ahora vamos a descansar un poco. Y luego continuamos con el camino. Oh, customer. Let's call it a day. Soft beds, baby. Ya se murieron de ganas de dormir. Es que yo recuerdo que nosotros no se hacía de noche. Recuerdo, no estoy segura. También lo digo. Las fotos. Ay, esa foto está genial. This is a really good shot. I made sure I got the regalia's good side. Este es un paisaje. Ay, de Umbra. Esta es estupenda. Ay, con el cuaderno. Esa también la guardo. Aquí han salido muy bien.
Anda, mira el chico. Nada. Este me gusta más. Y así, listo. Y ahora continuamos con nuestro camino. Cuando no, no puedo. Cuando no te regalo y no me deja. Bueno, pues navegador. Vamos a... Se hicieron una misión activa. Es que... Sí, es esta. Everything in order. Yep. All right. Aquí creo que yo no conduzco yo. No, ya no. Ay, sí que puedo. Ah, puedo conducir yo y también puede conducir él. Puedo pararlo. Lady Luna Freya of Tenebrae has issued an official statement regarding the forthcoming treaty. Words cannot express the joy in my heart on receiving word of this coming peace, nor the pride I take in my betrothal, playing a part in this historic moment. On this joyous occasion, some have voiced cause for concern. Bueno, tenemos creo que 2 minutos. Unable to fulfill my duties as Oracle, please rest assured. My marriage will not stand in the way of my calling. You will find me in your towns and villages, as you always have, and I shall continue to bless you all. Lady Luna Freya will set forth from Tenebrae for her wedding ceremony in the coming days. Please be advised that during this time alone, her duties as Oracle will be suspended. It's in the treaty? Of course. Simple formality. One of those symbol of the peace deals. So it's more like a marriage of convenience. Her ladyship seems nevertheless amenable to the prospect. And Noctier likes the idea. What's that? I do? Buzz off. Pues bueno, ya no falta mucho. Y también se gasta la gasolina al coche, que es muy simpático. That's Golden Key. Kind of want to go for a dip. That a big mountain behind it? No, it's an island. Nobody goes to Golden for an island though. They go to kick back and get massages. And say with the seafood. It's famously delicious. Sounds great. Something to look forward to. Y a ver cuándo nos pasa que nos quedamos sedados en algún sitio sin gasolina, a ver. We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. No, no quiero. Pues sí, repostar. Porque tengo miedo, a quedarme tirada. Oh, aquí están los chucos. Ready to set sail. Just gotta find my sea legs first. Better hurry. Oh, se pueden alquilar chocobos. Se ha escondido temporalmente. Bueno, pues nada. Y ahora tengo que ir por aquí para encontrarme con ella. Esto es una tienda. A ver qué hay que comprar. Vale, nada. We hope to see you again.
this place amazing or what? The breeze is quite refreshing. Es el sitio. I think I'd enjoy the seaside this much. Well, it sounds like it's made a good first impression. Lo que me da la sensación es que la boda ya está medio lista. I'm afraid you're out of luck. Are we? The boats bring you here. What about them? Well, they'll not take you forth. And what's your story? I'm an impatient traveler, ready to turn ship. The ceasefire's getting us nowhere. What's this? Some sort of souvenir? They make those? What? No. Consider it your allowance. Huh? Yeah. And who's allowing us? A man of no consequence. Yeah, right. You believe what that guy said about the port being closed? I'm skeptical, but I won't discount the possibility. I say we go check it out for ourselves. This is amazing. Lo único que parece es que a ese no le caemos muy bien. Anda. No entiendo qué ha pasado. Mapa. Vale, es como los otros juegos, todo lo claro es lo que habíamos visto. Vale. ¿Esto qué es? Ah, aquí es donde han reparado el coche. Santuarios, vale. Y en teoría nosotros venimos de... No sé de dónde venimos. De aquí. Yo creo que venimos de aquí. According to my sources, the Empire, given strict orders not to let any vessels leave the docks of Alticia. Real shame if you were late to your own wedding. Right, Prince Noctis? Name's Dino, by the way. Pleasure. The Crown Prince Eleusis, bounty hunting in his fancy car. Surely you didn't think it'd go unnoticed. At least not by this reporter. Lucky for you, this reporter has integrity. If you want to remain incognito, I'll respect your wish. In exchange for a favor. Estoy de suerte porque viene. A ver. What do you want? Hey, I knew you'd come around. Let me see your map. Marked where you need to go on your map. All you gotta do is find me some rough gemstones, like this one. Do this, and your ship will come in. Don't, and the papers will run you out of town. Capiche? Bueno, pues ya sabemos. A buscar unas joyas.
qué raro, no podía ser así de fácil, no podía abrir un barco, ir con la princesa que queremos ver, casarnos y ser felices, ¿no? Y empiezan los problemas ahora. Bueno, no pasa nada, venga. ¡Ay, un gatito! Hey, buddy. Ay, parece que está triste. Taking a little stroll. How come you're all alone? Must be hungry. Yeah, that's what I thought. Hold on a sec. Ah, y ahora es cuando pesco. ¿Por qué no Fizz tiene la habilidad de pescar? Could always buy some. Or we could fish for some. Excellent idea. Let's go. La zona indica que son adecuadas para la pesca. Prueba tu zona. Vale. Ah, misión secundaria. Estás perdiendo. Vale. No puedo pasar de un gatito. Vale, mapa. Me equivoco de botones. No. Bueno, vamos allá. Primero vamos a pescar y luego vamos a buscar los materiales para el chico para que nos dé un barco para poder casarnos, ¿cómo no? Porque las cosas no pueden ser fáciles. Creo que se pesca ahí, vale. Ah, no puedo ir más, vale. Have a look at this, Noct. What about it? Let's fish. Like a kid in a toy shop. A ver. Ahora, vale. Recoger ese dar y arrastrar. Vale. ¿Pero por qué pasan? Vamos a picar rápido. Bueno, parece que nos vamos a quedar aquí un buen rato. Vamos. Vamos rápido, no es tan difícil. Hay comida, vosotros picáis. Yo recojo, se lo doy al gatito. Pero pescar aquí, me recuerda pescar a un juego de Zelda que jugué. Al del lobo, este estaba muy guay. Pero había estado mucho tiempo pescando para conseguir un pez para dárselo a un gato. Lo recuerdo, sí.
¿Qué más dará? Lanzar, mover, relanzar, porque bueno, parece que tenemos para bastante. Vamos, no es tan difícil. Vale. Salir, porque vamos a hacer otra cosa. Aquí no es tan fácil pescar. Vamos. Creo que comprar aquí algo. Comprar. Cinco. Always a pleasure. A ver si con esto pican. Bien, aceptar. Aceptar también. Vale. Le estoy dando. Ay, le estoy dando bien. Vale. Ahora izquierda. Y ahora derecha. No, si está en rojo no puedo arrastrar. Bien, por fin. Joder, un kilo y pico. Es grande. Vale, listo. Salir. Vale, aceptar, salir. ¿Quiere salir de la pesca? Sí, le vamos a dar al gatito su pez. Su pescado. Ay, me gusta, ay, qué bonito. Here you go, caught fresh. What? You don't like fish? Oh, you only like cooked fish.
All right. Tengo que decir que yo tengo una gata y también es bastante quisquilloso con la comida. Si es un poquito barata, ya no la quiere. Solamente quiere la cara, pero luego tengo pescado limpio en la cocina y me lo robo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es esta. A ver. Welcome to the Mother of Pearl. What do you feel like having today? Anything catch your eye? Ay, no sé. Información. So, what do you want to know? Ah, más cosas, vale. Qué bien. Thank you for your patronage. Vale, aquí no es. Aquí tampoco. Care for a massage. No, masaje no. Pero es que el restaurante es ahí. O a lo mejor es aquí. No, aquí es para alojarse. Me estoy volviendo loco con el pescado. Tiene que ser aquí. Es aquí. Hey, do you serve anything a cat might like? That the best pickup line you've got? What? No, there's this cat over there. I'm only teasing. I have a feeling I know the feline you've got in mind. Let me whip something up. Paying customers come first, though, and someone just ordered the last fish on hand. Would you mind catching another one of these while I make their meal? My tongue is rumbling. Absolutely breathtaking. Yes, I was about to say the same. Great! I'll start on it right away. You know, this is really thoughtful of you, but be warned. Cats are clingy, and they're notoriously picky eaters, too. Picky eaters? You don't say. When it comes to food, felines are quite finicky, so you are wise to entrust the cooking to me. Here. Vale, creo que está. A ver, vamos a darle al gatito el pescado. All right, here you go. Ay, mira cómo le gusta. You're one spoiled cat. Aww, I think he likes you. I guess. Clawed his way into your heart. Might keep on clinging forever. Y ahora vamos a ir a coger los materiales del otro. Vale. Ay. Everything in order. Yep. Mm-hmm. Y claramente vamos en el regalo. Terminamos antes. Maybe Sid was right about your lack of dignity. You're one step above delivery boy. Royal rank carries little weight outside the Ground City. Glad it's not weighing me down.
Y la verdad es que se está haciendo de noche, así que tenemos que hacer la misión rápido, porque de noche creo que es más difícil y hay más, bueno, más bichos y así. Should be a nice change of pace. Madre mía, de verdad. Tengo que ir a 50.000 destinos. Oh. We're supposed to get near that thing. Pipe down before you wake it up. Es el del otro día que lo vimos, creo. ¡Qué guay! Ah, no, vale. No hay ningún problema. Esperemos que no se despierte, aunque es muy... no es feo, está muy curioso. Recoger, vale. Ay, yo le tengo que subir arriba. Se tenía que despertar, claro. Y por arriba me ha hecho daño. ¿Dónde están los otros? Uno ya vino detrás mía. ¿Y los otros dónde están? Ah, vale, están aquí. Bien, ya no luchamos, vale. Dinner tonight? What are we thinking? Nah, something edible, I guess. Really? You guess? Everything in order. Yep. Se puede cambiar la canción. Esta no, esta tampoco. Oh, esta.
A ver si llegamos. ¿Qué pasó? Hey, Nox. Why don't we sleep there? They got something special? A safe place to spend the night? The demons will be coming out any minute. Yeah, whatever. Woohoo! You heard him, Ignis? Yes, loud and clear. Bajar. It's real pretty here at night. And yet, by all accounts, it pales in comparison to old Tisha. Seriously? Vamos a descansar aquí. Y tiene buena pinta esto. Oh, qué bonito de noche. Es precioso. Y vamos a ver si está el gato. Oh, sí que está. Ay, qué bonito. Welcome to Golden Key. Y a descansar, a alojarse. No tengo tanto dinero. Perhaps next time. No tengo tanto dinero. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí mientras busco un acampamento muy cutre porque no tenemos dinero. Es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias por verlo y chao, chao.